Si quieres aprender a hacer un mapa en R con todos sus elementos, incluido el frame de macrocalización como este que ves en pantalla, quédate y mira este video. ¡Eso! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os enseñaré cómo realizar un mapa con todos sus elementos, incluido norte, escala, mapa de macrolocalización, un mapa pequeño donde se muestra nuestro departamento insular de San Andrés, todo desde nuestro lenguaje de programación de R y utilizando la ID, por supuesto que de RStudio. Muchas gracias por estar en el video. Bien, comenzamos como siempre de costumbre. Todos los datos estarán disponibles en un enlace en la descripción para que tú puedas replicar este ejercicio. Como de costumbre lo realizamos, siempre empezamos cargando la librería de Pacman. Esta librería nos sirve, reitero, para poder cargar muchas librerías tan solo utilizando una sola línea. Con este rmlis igual a ls, lo que hacemos es eliminar todo lo que esté en nuestro ambiente de trabajo. Ahora bien, comenzamos a cargar los datos. Lo primero que realizamos es cargar el shapefile de departamentos que tienen los datos de producción de cacao. Estos datos de producción de cacao son reales, es un promedio del año 2007 al 2017 tomado del Ministerio de Agricultura, y que yo previamente lo que he hecho es llevarlo a un archivo shapefile. Bien, y cargamos los datos de producción a nivel departamental y cargamos el shapefile de los departamentos. Bien, lo que hacemos con este strat es leer el shapefile. Luego con este mutate lo que hago es que convierto esta variable de nombre de departamento a la primera letra con mayúscula, las demás con minúscula, como si fuera una oración. Y luego lo que hago es la unión con este bls, que son los valores de la producción a nivel departamental. Y luego con este inner join simplemente lo que hago es hacer, valga la redundancia, la unión, el join entre las dos, el shapefile y la tabla. Una vez hecho esto, anteriormente he creado este archivo crd, el cual contiene el centroide, las coordenadas longitud y latitud del centroide de cada departamento, valor longitud, latitud y el nombre del departamento. Y con este url de esta función ncountries de esta librería que tenemos acá cargada previamente, que se llama Natural Earth Data, lo que hacemos es que tenemos el dato de todos los países del mundo. Es un shapefile de los países del mundo, el cual nos servirá para nuestro mapa, para colocar los países con los que limita Colombia, como lo son Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, entre otros, y Brasil. Ahora bien, lo que haremos acá es que vamos a crear un cuadrito en el cual va a estar nuestro país. Está nuestro país de Colombia. Plot col bb, simplemente un cuadrito. Listo. Ahora lo que hacemos entonces es sacar el extent de Latinoamérica. Esto nos va a servir para poder mostrar en nuestro mapa de macrocalización no todo el mundo, sino solamente la parte de Latinoamérica, para que quien vea nuestro mapa pues conozca en qué parte de Latinoamérica se encuentra el país de Colombia. Quizás alguien por fuera de nuestro país que no conozca dónde queda Colombia. Siguiendo entonces, vamos a crear dos objetos. Un objeto que es un simple feature, o sea, es decir, un shapefile, el cual va a tener el nombre, todos los departamentos excepto el archipiélago de San Andrés y Providencia, y otro el cual sí lo tendrá. Con este hacemos el filtro, tenemos todos excepto diferente al archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer nuestro mapa, el plot principal que realizaremos no va a incluir San Andrés, porque entonces va a quedar de manera muy chiquitica en el mapa. Lo que haremos es crear un frame, un cuadrito más pequeño, en el cual sí podamos visualizar dónde queda San Andrés y Providencia. Es decir, que veamos que en San Andrés y Providencia el valor de producción de cacao es cero.
con ese fin lo hacemos, y aquí las sacamos las coordenadas de todos los departamentos excepto de San Andrés y Providencia, y acá lo opuesto. Listo, con San Andrés y Providencia. Ahora bien, vamos a hacer nuestro mapa. Tenemos aquí tres mapas, G1, G2 y G3. El mapa G1 corresponde al mapa de macrolocalización donde está nuestro país de Colombia, inmerso pues dentro de Latinoamérica y el Caribe, parte de Estados Unidos. Como lo podemos observar, es ggplot, G1SF, añadimos los datos del mundo, con este col BB es el cuadrito de Colombia, el cual colocamos en color rojo, luego le colocamos el título de macrolocalización, el tema que es BW para que no aparezcan un fondo gris, y acá lo que hacemos es eliminar las líneas y los ejes X y Y, y que el tamaño del título sea tamaño 7 y que sea en bold, es decir, en negrita. Listo. Bien, siguiendo entonces, vamos a hacer G2, el cual contiene nuestro mapa principal, que es de área sembrada de cacao por departamento en Colombia. ¿Esto cómo lo realizamos? Hacemos entonces este G2, ya puedo explicar, para que lo visualicemos aquí en la parte inferior derecha. Se ve un poco saturado porque el espacio del plot allí es bastante pequeño, pero cuando lo exportemos se va a ver mucho mejor. Lo que hacemos es agregar entonces los datos del mundo, pues para que se vean los límites de los demás países. Agregamos el dato de departamentos en San Andrés, agregamos el título, agregamos el gradiente que queremos que sea nuestro mapa coroplético, que va a ser de colores yellow a rojo, como a marrón. Colocamos aquí la escala, colocamos aquí el norte, colocamos aquí el límite para que se muestre solamente Colombia, colocamos el texto para que se vea entonces los nombres de los departamentos. Aquí agregamos el tema que me gusta, que es el BW. Aquí agregamos, ajustamos la localización de la leyenda, colocamos las etiquetas X y Y, colocamos la fuente que se ve en la parte inferior derecha, que es Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y colocamos por último que el autor pues es Fabio Castro. Son como los elementos más importantes de un mapa. Siguiendo, hacemos el G3, que el G3 va a corresponder a San Andrés y Providencia. Entonces aquí el dato va a ser de P2, que incluye San Andrés y Providencia, y lo que haremos entonces es básicamente lo mismo, pero pues el título va a ser San Andrés y Providencia, tal como lo pueden observar aquí. Luego entonces, y lo más clave de todo para poder incorporar estos tres mapas dentro de un solo plot, es hacer uso de esta función de ggdrop, donde vamos a agregar, el principal va a ser G2 y vamos a insertar dos mapitas más pequeños con este dropplot G1 y dropplot G3. Esto pertenece a la coordenada X y Y de donde quiero que se ponga el mapa. Recordemos que esto es como si fuese un plano cartesiano, este es el punto 0, 0, la parte inferior izquierda, hacia la derecha aumenta hacia 1 en el eje X y hacia arriba aumenta hasta 1 en el eje Y, y este es el ancho y la altura. Y por último entonces lo que hacemos es ggsafe, plot, ggset, el nombre como lo quiero guardar, las unidades, el ancho, el alto y la resolución, que son 300 puntos por cada pulgada. Esta es la resolución más utilizada para las imágenes y para los mapas. Bien, lo guardamos. Perdón, creamos primero el objeto. Ahora es que el objeto sí está creado. Procedemos a ir a nuestra carpeta de trabajo, que es YouTube Insert Map 2, Minmap Insert. Vamos aquí, abrimos nuestro mapa y aquí tenemos nuestro mapa. La parte inferior izquierda está San Andrés y Providencia. Acá está nuestro mapa de macrolocalización, el respectivo título, los labels de los departamentos, la leyenda en la parte inferior izquierda, que va de 0 hasta más de 40.000, que es el caso de Santander, que cultivan bastante cacao. En la parte inferior derecha tenemos la leyenda, la escala gráfica, el norte, la etiqueta del autor, la longitud, la latitud, la grilla. Y por supuesto la fuente no puede faltar. En la caja de abajo estará disponible el enlace para que ustedes puedan descargar y visualizar tanto los datos como el código para que usted pueda replicar este ejercicio. Cualquier pregunta que tenga,
Lamentablemente no sé por qué YouTube no me deja habilitar los comentarios. He intentado y no he podido ajustar esa configuración. Entonces me pueden seguir en mi Facebook o en mi Instagram, Fabio Les Castro, y allí pues les podré resolver las preguntas e inquietudes que tengan al respecto de este tutorial. Muchas gracias por estar presente en el tutorial. Te invito a que te suscribas, a que comentes en mi Facebook el post que realizaré. Y por favor, actives la campanita para que YouTube te indique cuando subo un nuevo video. Estaré intentando subir videos con mucha más periodicidad en este 2020. Muchas gracias. Chao, chao.